¿Saben de qué es momento ahora, muchachos? Llegó el momento de la verdad. Junto a mi querida gente, vamos a hacer la predicción de Davos Anense de los octavos de final de la UEFA Champions League 2024. Me siento capacitado para hacerla. Tengo la esperanza de pegar la gran mayoría de los duelos. Y además de eso, la predicción es una excusa para también analizar y hablar de los partidos que se vienen. En el Mundial no me fue tan mal. Le pegué a 2 de 4 semifinalistas. Yo hice la predicción del Mundial desde antes de la fase de grupos. Y dije que la semifinal era Argentina-Brasil, Francia, Portugal era, ya no me acuerdo. Pero le pegué a Argentina y a Francia. Y dije que la final era Brasil contra Francia y campeón Brasil. Bueno, la real campeón, pero le pegó a un finalista y a 2 semifinalistas. Eso es importante. De Alan Champion voy a hacer de los octavos. Voy a hacer mi predicción y la predicción de la gente del chat. Lo único que quiero decir es que esto lo voy a subir a YouTube. Como ponen todos solo a YouTube, aprovecho para poner el chat. Suponete que de 8 series erro 5 y le pego a 3. No entré después del video a comentar: Dadito, no sabés nada de fútbol, le erraste todo, sos un muerto. Poné vos en los comentarios tu predicción. Y si le pegás a los 8, ahí yo cierro el culo. Pero no me bardeen con el diario del lunes. No me bardeen después de los partidos. Díganlo antes. Cada uno que haga su predicción. Y ahí vemos. Porque capaz me dicen: Davo no sabe nada de fútbol, le arrastra todo. Y vos también le arrastra todo. Pero simplemente no diste tu opinión en las redes sociales. Den la cara, Den la cara. Bueno, vamos con la predicción. Esto puede ser un momento histórico. ¡Atención! Pero antes de comenzar con este video, déjenme recomendarles OneXBet. A lo que les gusta apostar y quiero una página para hacerlo, les recomiendo OneXBet. Por ejemplo, sabemos que mañana va a jugar el Real Madrid contra Atlético Madrid. En esta temporada el Real Madrid jugó 3 partidos frente a Atlético. 2 fueron para el equipo del Cholo, 1 para Ancelotti. Es un partido bastante difícil de saber a quién apostar. Por ende, el coeficiente va a ser alto. Y además, si tenés una cuenta nueva, OneXBet te lo duplica si es tu primer depósito. Y además del fútbol, OneXBet ha lanzado recientemente juegos en los que realmente te puedes divertir y aumentar tu capital. Siguiendo el enlace que va a estar en el comentario fijado, ingresando mi código promocional, que es el que está en pantalla, apenas te registras, recibís un bono en tu cuenta personal. Sin más preámbulos, los dejo con el video. Vamos con el primer partido. Porto versus Arsenal FC. Creo que es claro favorito el Arsenal, pero no me sorprendería que el Porto avance a cuartos de final. Y lo digo en serio, No me sorprendería que el Porto avance a cuartos de final. Ya veo que el Arsenal después gana 5-0 en la vuelta y me toca meter esto en el culo. Yo creo que esta serie se va a definir dependiendo de cómo sea el primer tiempo de la vuelta. Si el Arsenal arranca en la vuelta metiendo los goles en las primeras jugadas, siendo eficaz, convirtiendo inmediatamente, puede terminar una goleada inclusive. Si a Arsenal le cuesta abrirse y el Porto aguante y saca un buen resultado en la ida, puede pasar el Porto. Pero bueno, yo tengo que decir quién pasa. Tengo muchas ganas de decir que pasa el Porto. Muchas ganas. Porque si una predicción va siempre a la lógica, no vas a pegar todas. Jamás. Siempre 1, 2 o 3 va a cerrar. En Champions una sorpresa y siempre. Pero voy a decir que pasa el Arsenal. Seré un cagón para algunos, ser un genio para otros. En mi predicción, el Arsenal está en los cuartos de final de la UEFA Champions League. ¡Seguimos! PSV contra el Borussia Dortmund. El PSV, que es uno de los mejores equipos de la temporada, está arrasando en la liga holandesa, mientras que el Borussia Dortmund todavía no pudo levantar cabeza en la Bundesliga. Yo voy a ir con el Borussia Dortmund. Puede ser que me equivoque. La realidad es que no lo tengo muy visto al PSV. Sé que le está yendo muy bien en la temporada. Está arrasando la liga holandesa. Está en octavo de Champions, haciendo una gran fase de grupos. Capaz acá termine errando por un tema de desinformación. Pero yo voy con el Borussia Dortmund. Para mí el Borussia de local no se le escapa de esta serie. Creo que la clave es la localía en esta serie. Seguimos. Napoli contra Barcelona. Napoli versus Barcelona. Para mí avanza el Napoli. Entiendo que mucha gente del Barça que me está viendo en este momento me estará insultando, capaz. Y probablemente si el Barça elimina al Napoli, muchos hinchas del Barça van a venir a comentarme: tomá, puerre, hijo de puta, vos no confiabas, la tenés adentro. No tengo nada en contra de Barcelona. Simplemente quiero jugármela en alguna y acá me la quiero jugar. Para mí, el Napoli, que va 10º en la Serie A, o sea, me la estoy jugando. Claramente el favorito es el Barcelona. Define de local, tiene mejor equipo, está más armado. Probablemente avance el Barcelona, inclusive. Pero yo quiero creer en el batacazo. Para mí el Napoli va a eliminar al Barcelona en estos octavos de final de la UEFA Champions League. Si me equivoco, valía la cara, pero
Yo voy con mi predicción y me planto con la gente del chat. Están todos poniéndome signo de pregunta, ¿eh? Nadie me banca, pero yo voy con el batacazo del Napoli. Déjenme chequear algo un segundo igual, ¿eh? Promiedos. Serie A. Tan mal viene el Napoli, boludo. Bueno, no importa. Noveno va, no importa. No importa, no importa. Para mí pasa el Napoli. Me la quiero jugar. Lazio contra Bayern Múnich. No voy a dar mucho preámbulo. Avanza el Bayern Múnich. Cómodamente, inclusive, ganando, me animo a decir, los dos partidos. El Bayern Múnich es uno de mis máximos candidatos en esta UEFA Champions League. Por no decir el máximo, porque para mí esta Champions el Bayern la va a terminar ganando. Seguimos. PSG contra la Real Sociedad. Promete mucho este cruce. Muchísimo. La Real Sociedad, que hizo una grandísima fase de grupos, quedó primero inclusive en un grupo con el Inter, que es el último finalista de la Champions. Y el PSG, que tiene nada más y nada menos que al mejor futbolista del mundo, que es Kylian Mbappé. Yo quiero que pase la Real Sociedad. Yo voy a ver este partido con la intención y las ganas de que avance la Real Sociedad. Pero en un partido muy polémico para mí va a terminar avanzando el PSG. A mí no me gusta mucho el equipo que tiene el PSG, pero tiene el mejor jugador del mundo. Y un futbolista como Mbappé, esta serie te la puede ganar solito. Si Mbappé está bien, el PSG pasará a cuarto de final de la Champions League. Por más que quiero que avance la Real Sociedad. Y no me sorprendería que la Real Sociedad elimine al PSG. Ojalá que pase. Copenhague contra el Manchester City. Avanza el Manchester City. No tengo mucho más para decir. Superior completamente al Copenhague. Capaz en la ida empaten o ganen por poquito, como siempre dibuja el City. Y en la vuelta le mete como 8. En un día tranquilo le mete 8. Pasa el City cómodamente. Para mí el mejor partido de la Champions este, ¿eh? Inter contra Atlético Madrid. El mejor cruce de la UEFA Champions League. Son dos equipos que yo estoy siguiendo bastante. El Inter de Lautaro Martínez, que viene de ganar la Supercopa Italiana por tercera vez consecutiva. Que viene de ser finalista de la UEFA Champions League y que está puntero en la Serie A. Está atravesando un grandísimo momento el Inter. Y también el goleador, que Lautaro, que tiene casi los mismos goles que partidos en la actual temporada. Mientras que el Atlético de Madrid para mí tiene a uno de los mejores futbolistas del mundo, que es Antoine Griezmann. Y que ya está lejos en la Liga Española. Y que tendrá que ir por todo en la Copa del Rey y en la Champions. Para mí esta es la mejor serie. Van a ser dos partidazos. Y me duele decir esto. Me duele en serio decir esto. Porque yo soy muy fanático de Lautaro Martínez. Al punto de ver casi todos los partidos del Inter por él. Hoy en día, en Europa y después del Manchester, soy del Inter inclusive. Pero para mí va a avanzar el Atlético de Madrid. Con una grandísima serie de Rodrigo de Paul. Grandísima serie de Rodrigo de Paul. El Atlético termina eliminando al Inter. Y el Inter se va a lamentar muchísimo, muchísimo, haber subestimado tanto el primer puesto. Porque el Inter tenía que ganarle la última fecha de local a la Real Sociedad para quedar primero. Y puso suplentes. Empató 0-0, quedó segundo. Igual, mirándolo así, luego se tocó al PSG. Así que no sé qué tanto se lamentaría. Pero el hecho de no definir de local al Inter le va a jugar una mala pasada. Y para mí, el Atlético de Madrid, definiendo de local en el Wanda Metropolitano, no se le escapa esta serie. Ese día el Wanda Metropolitano va a jugar un partido aparte. Y Atlético de Madrid jugará los cuartos de final de la UEFA Champions League. Y el último partido es el Leipzig contra el Real Madrid. Y para mí claramente va a pasar el Real Madrid. No visualizo un batacazo acá. Estaría lindo por el morbo, pero no lo visualizo, ¿eh? Capaz Xavi Simón tiene una gran serie. Capaz se come un gol boludo el Real Madrid de arranque. Pero en líneas generales, para mí el Real Madrid es muy superior al Leipzig. Y siento que aún jugando mal, al Madrid le bastaría para eliminar al Leipzig. No veo un batacazo acá, ¿eh? Para mí pasa al Real Madrid. Y mis equipos en cuarto de final entonces serían, atención, Arsenal, Borussia Dortmund, Napoli, Bayern Múnich, PSG, Manchester City, Atlético Madrid y Real Madrid. ¿Qué opina la gente del chat de lo que acabo de hacer? ¿Me bancan o no me bancan? Dentro de todo. Si hago un hincha del Barça viéndome, le quiero pedir mil disculpas, ¿eh? De verdad, le quiero pedir disculpas. No tengo nada en contra de ustedes. Pero bueno, para mí, en mi opinión, en todos los octavos de final de Champions, un batacazo hay siempre. Pero siempre, siempre hay un partido que todos dan por ganador a uno y después termina quedándose afuera. Y el batacazo para mí va a ser el del Barcelona con el Napoli. Bueno, y con esto termino el video. Si les gustó el video, dejen su me gusta y aprovecho también para decir que júguenme por mi predicción ahora, que faltan todavía 2 semanas para los octavos de la Champions. Después de los cruces, no quiero el típico comentario, este habla de fútbol y no sabe nada porque erró todo. Porque saber de fútbol no es adivinar los resultados, boludo, no es fácil, no soy adivino. Soy fan del fútbol nomás. Ya digo que erró todo y me dicen que no sé nada de fútbol. Pará, boludo, no es fácil, che. Veremos si la vida me pone en el lugar que merezco.